Chào hai người đó nữa hả? Suscríbete, dale al like, dale a la campanilla y todo el dinero será para una ONG sobre los babuinos solteros. Seguidores de Salman por el mundo, me encuentro en el templo de Maison. Es de los templos hinduistas más importantes de son los templos más hinduistas más importantes de aquí de Vietnam. Son del siglo IV al siglo XIV antes de Cristo, después de Cristo, y aún se conservan algunos más antiguos. Son pertenecientes a los reyes de Champa. De aquí, ¿vale? Se considera como la Angkor Wat, de Vietnam.
de mesa de ritual, ¿vale? Por aquí cae el agua. Y aquí arriba, si la veis, tenemos la montaña de los dioses, ¿vale? Donde supuestamente descendieron los dioses, como siempre ocurre en todas estas civilizaciones, ¿vale? Hay muchas similitudes que en el siguiente vídeo contaré, ¿no? Con las culturas que hay en otros lados del mundo, ¿no? Y es espectacular, mirad. Los dinteles, todo está reconstruido, ¿vale? Toda esa piedra que veis de color naranja está reconstruida porque esto fue objetivo de las Fuerzas Aéreas Americanas. Buenas tardes desde Mai Son, aquí en Vietnam. Bueno, pues hay muchas coincidencias de estas estructuras o de estas construcciones que existen alrededor del mundo. Os voy a enseñar un vano donde se ve la estrella de Venus, que es un símbolo muy característico de la cultura maya inca. Si lo veis ahí arriba, no se ve. Ahí, ¿veis? Este símbolo que se ve aquí, que es como una estrella, ¿vale? No sé si se puede coger. Pues ese símbolo aparece mucho en la cultura maya, simbolizando a Venus. Aparece también como el disco solar en la cultura egipcia, ¿vale? Y otra de las cosas características es esta ventana que veis aquí. Esta ventana que veis, este vano, ¿vale? Que se repite ahí atrás también, ¿vale? Ese vano aparece también en los templos de Rey Pakal, en Palenque. También aparece, es característico de la cultura maya y aparece también en la gran pirámide de Keops, ¿vale? Así que la historia se repite, ¿vale? En muchísimos sitios, incluso las construcciones, incluso he encontrado tallas increíbles aquí, ¿no? Un saludo. Lo encontré tanto en Palenque, en la tumba de Pakal, en el templo de las inscripciones, y también aparece en otros templos. Y otro que todo el mundo conoce, la gran pirámide de Keops, el vano de la entrada, cuando sube la primera escalera, se ve esto, lo mismo,
Y la pregunta es, ¿por qué hace este tipo de construcciones? ¿Qué función tenían, no? Que podían rellenar el hueco. Pero es exactamente como otras que yo he encontrado alrededor del mundo. Vale. Es increíble la semejanza entre las culturas alrededor del mundo.